justamente Tony la segunda ideal. Por suerte cuando fui a Danubio la primera vez, ya era alto, yo ya era grandote y quedé enseguida. Vos mirala y ahí va. Avisando. Y fue rápido, ¿viste? En Danubio jugué hasta quinta. Y de ahí ya no subieron a toda esa generación. La primera, después un año en primera, después Peñarol un año. Y después ahí fue cuando me fui. ¿Y Europa cómo fue la experiencia de Europa para vos? No, espectacular. ¿Sí? ¿Sentiste el cambio? El primer año me costó. Pues justo fui a Torino. Y Torino, invierno, y a las 4 de la tarde ya era de noche. Era. Tenía 18 años, tenía. Ahí tenía 18. ¿Fuiste solo? Sí. Y estaba con Paolo. Estaba Fonseca ahí, Paolo. Era lo que más o menos. Claro, ahí la llevaba. Estaba solo, no. No sé si aguantaba. Lo que aprendí ahí, la humildad de los locos, el yo qué sé. Sí, el capaz, viste, capaz, no todo un plantel se puede llevar bien siempre, pero los locos, yo qué sé, si había algún problema, no lo reflejaban en la cancha. Y la selección, yo la verdad la disfruté, aporté lo que podía aportar a mí y contento, la verdad, con la trayectoria que tuve en la selección, contento. Sé que es parte del pasado, pero contento de haber representado al país, ¿no? ¿Fuiste el mejor de campeonato? Eso lo dice, lo tiene que decir la gente, los entendidos que se entienden en ese tipo de votaciones. Yo... ¿Vos sentiste que tuviste un buen año? Sí. Sí, yo con el año que tuve en Peñarol este año estoy muy contento. Pero lo principal era salir campeón. Esa era la principal porque ya había tenido el primer año que no había, se había podido lograr. Y este año, si no salía campeón en Peñarol, de parte mía creo que habría sido, a pesar de un buen campeonato, no sé si hubiera seguido en Peñarol, tuviera las mismas ganas de seguir en Peñarol como las tengo ahora.